dame las uvas. Deliciosas. Ven aquí, tienes que probar. Debes tener cuidado con lo que comes. Le di instrucciones a Shukri para que cocine más sano. Quiero que sigas sonriendo. No debes preocuparte más. Relájate. Muchas gracias, Sultana. Todos me cuidan gracias a usted. Comamos algunas delicias turcas. Me gustaría algo dulce. Deja de molestar, no te estoy haciendo nada. ¡Basta! ¡Maldición! ¿Dónde está? ¿Quién lo tomó? ¿Dónde está el anillo? Oye, ¿por qué nos gritas? ¡Ladronas! ¿Quién lo tomó? ¡Tú lo robaste! No me acuses, no hice nada. ¡No me toques! ¡Devuélvelo! ¡Aléjate! ¡Basta! ¡De pie! ¿Qué es este berrinche? ¿Por qué gritan? ¡Estas ladronas me robaron! No es verdad, no hemos hecho nada. ¡Está demente! Quiero que todas salgan ahora. ¡Rápido! ¡No van a ningún lado! ¡Quiero el anillo! ¡Búsquenlo! ¡Nadie sale hasta que no encuentren el anillo! Mustafa, querido, besa la mano de tu abuela y ve a la cama. Has jugado todo el día. No tengo sueño, me quiero quedar. Si no duermes, nunca crecerás. Así que vamos, déjame darte un beso. Apresúrate, ven. Qué rostro bonito. Ve con ella, ve. Tiene un nuevo hábito, se enfada por nada. ¿Qué te ocurre, Daye? ¿Qué sucedió? Robaron el anillo de Hurrem. Dice que lo hicieron mientras ella estaba tomando un baño. Es el mismo anillo que el sultán me regaló. ¿Quién se atreve a hacer esto? Revisa las mujeres. Todas sus habitaciones. Debes hallarlo. No perdonamos estas cosas. Es uno de sus trucos. Ella lo escondió. ¡Rápido! ¡Quiero que todas vengan! ¡Apresúrense, muchachas! ¡No me hagan perder el tiempo! ¡Bajen aquí! ¡Muévanse! ¡Vengan aquí ya! ¡Más rápido! ¡Shh! ¡Hagan silencio y escuchen! Hoy en los baños desapareció un anillo valioso. Si alguna de ustedes lo halló, que hable de inmediato y me lo dé. ¿A quién pertenece? A tu compañera, Hurrem. Fue un regalo del sultán, Suleimán. Este incidente intoxicará la vida del harén. A menos que se atrape a la ladrona. Moveremos cielo y tierra para que se haga justicia. ¿Entendido? Comiencen a revisar el lugar. Y dos de ustedes registren a las muchachas. ¡Comiencen la búsqueda!
¿Lo encontraron? Revisamos todo el harem, pero no lo encontramos. Nada. Escuchen ahora. Antes de causarse problemas, que la culpable coloque el anillo en el patio. Quiero que lo coloque esta noche. Y nos desharemos de este problema. Piensen bien. De otro modo, el castigo será severo. Y estarán en problemas. Kurren, sé bien quién lo hizo. Solo puede ser ella. ¿Lo sabes? Maidebrand. Vamos, muchachas. Sultán Suleimán, el magnífico. Apresúrense. Abran paso. En línea. En línea, vamos. Vamos, muchachas. Sigan caminando. Daye, ¿pudiste encontrar el anillo? No aún. Lo seguimos buscando, señora. Muy bien. Continúa. Qué torpe. Debes tener más cuidado. Estás muy distraída. Es fácil enloquecer. ¿En qué se ha convertido este palacio? Si has venido a preguntar, el anillo sigue perdido, desaparecido. El sultán me preguntará por el anillo esta noche. ¿Qué le digo? ¿Que ha desaparecido? Ibrahim Pasha, señor, ¿podemos hablar? Hoy sucedió algo muy importante. ¿Qué pasó, Zumbul? ¿La madre de la sultana está bien? No, no es eso. Tiene muy buena salud, sí. Estoy hablando del anillo. ¿Qué anillo? Entonces, Firial, ¿qué pasó? ¿Acaso no eres mis ojos y oídos en el harem? ¿Por qué no me dijiste lo del anillo? Sucedió anoche. No quería molestarlo a esa hora, pero planeaba verlo hoy para poder decírselo. ¿Quién fue? ¿Quién hizo esto? No quiero acusar a nadie falsamente, pero... ¿Pero qué?
¡Habla! Pero sospecho de alguien. Ve a buscarla, te espero aquí. ¿Aise? Entra. No lo robé. Yo soy inocente. ¿Acaso te acusé de robar algo? Te traje aquí para probar tu inocencia. ¿No es así? No olvides que yo te presenté al sultán. Gracias a mí eres parte de este harén. Aise, no quiero herirte. Pero si no me ayudas, yo... Fui obligada a hacerlo. Vamos, dilo. Cuéntame todo. ¿Quién te pidió que lo hagas? Su Majestad. Nunca la molestaría si no fuese un asunto urgente y no puede resolverse sin su ayuda. ¿Qué sucede, Ibrahim? Dímelo. Su Majestad, el anillo de Esmeralda no está perdido. Maidebrán lo tiene. ¿Estás seguro? No la molestaría de lo contrario. Su Majestad, dígame cómo puedo devolverle el anillo a Hürrem sin perjudicar a Maidebrán. Si el sultán lo supiese... Silencio. No necesitas saberlo. Deja que yo me encargue. La madre del sultán quiere verla. Iré en un momento. Debe ser ahora. Bien, vamos. Quizás son buenas noticias. Tú te quedas aquí. Debemos hablar. Mi sultana no debe estar sola. Yo debo acompañarla. Escúchame. Conozco bien cada uno de tus sucios planes. Ve y toma el anillo de Esmeralda ahora. ¿Ha pedido verme, señora? Ven aquí, querida. Ven.
Hice que prepararan un jugo especial y quiero que lo bebas. Te dará fuerza. Pensé que me buscaba por algo importante. ¿Qué puede ser más especial para mí que el bienestar de mi futuro nieto? Vamos, tómalo. En fila. Revisen todo. ¿Quién duerme aquí? ¿Qué hacía este anillo en tu colchón? Juro que yo no lo robé. No tengo nada que ver. No tuve nada que ver. Esto no es correcto. ¡Suéltenme! ¡Soy inocente! ¡No lo hice! ¡No soy una ladrona! ¡No soy una ladrona! ¡Déjenme ir! Recuperamos su anillo. Úsalo todo el tiempo y cuídalo. Ella es inocente. Maidebrand lo robó. Y la acusaron a ella. Shh. Silencio. Pueden oírte. El sultán Suleimán me aguarda. El espejo de plata. No quise hacerlo. Lo siento, señora. Es un mal presagio. ¡Vamos, límpienlo! ¿Qué sucede, Gulsa? Te ves inquieta. Mi señora... Recién vi a esa odalisca. Le llevaban con el sultán. E incluso me saludó. ¡Maldita sea! Señora, tiene que tranquilizarse. Siento que mi corazón se quema. Maidebrand, ¿qué has hecho? ¿Enloqueciste? Déjanos solas. Vamos, despierta. No es el comportamiento de la esposa de un sultán suficiente. ¿Cómo pudiste rebajarte a ese nivel? ¿Robar un anillo a una concubina? Si continúas de este modo, tu castigo será muy severo. No seas infantil. Despierta.
Ha ha ha.